ya me querían echar. No, mi querido, sí, me encanta tenerte en casa. ¡Acá están los novios! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ay, ya los estoy extrañando! ¿En serio? Sí, nosotros también, pero sobre todo... Ya estamos metiendo a nuestro hijo. ¡El señor de la casa! ¡Cómo, mamita! Venga, compadre. ¡Ay, hijo! ¿Cómo voy a pensar en ti? ¿Cómo? Sería mejor que pienses un poco en la pobre Celeste. Un viaje de Celeste no se hace todos los días. Ay, cuánto lugar, no te preocupes. Entre todas le sacaremos bien el jugo. Bien que lo vamos a malcriar, bien que le vamos a hacer todo lo que él quiera. A nada le vamos a decir que no. ¿Cómo lo van a malcriar? Eso mismo. De eso no te quepa la menor duda. Ahora yo me pregunto si queda en buenas manos. No sé. Ay, no seas tan arrogante. Queda en las mejores manos. De las mejores manos. Te quiero. Queda. Quiero. Váyanse de una vez. Para llegar tarde. Ay, bueno, no se preocupe. Bueno, vamos a acompañarlo. Fernando, mamá, se de tu madre. Se recostó porque se sentía mal. Pero les dejo un beso. ¿Quieren que le diga algo? No, así está bien. Vamos a entonces no perdemos tiempo. Por favor. ¿Dónde quedó tu príncipe azul? Y el vestido blanco. Y los hijos. Un hijo. No seas idiota, Clara. Se te va a correr el maquillaje. Nada es verdad. ¿Cuál es su nombre? Mónica Roberta. Pero siempre me han llamado Roberta. Es el nombre que más me gusta. ¡Roberta! ¡Ah! ¡Ay, pero es maravilloso! Pero, por favor. Pero es fantástico que se llame Roberta. Me pone tan feliz. ¿Sabe que ese nombre le sienta muy bien? Usted no puede llamarse de otra manera que no sea Roberta. Si usted lo dice, señora. Pero sí, por favor, si hasta el uniforme parece hecho a su medida. Gracias, señora. A mí me pasan cosas. Usted no lo va a creer, pero... Yo sabía que en mi vida tenía que haber una Roberta. Hace tiempo que tengo el presentimiento. Seguramente debe ser Célica desde arriba. Pero no hablemos de cosas tristes. Usted ya me va a ir conociendo. Soy extremadamente sensible. ¿Puede retirarse? Gracias, señora. Entró como un caballo. Adelante. ¿Te pasa algo? Tengo algo... de parte de mi hermano para ti. Este lindo cheque. Supongo que será un pañuelo para tus lágrimas. Venga, un beso, papá. Un beso. Se llevan los regalos a la...
la Silvana. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien el trabajo? Hola. Tenemos que darnos muchos besos. Los besos de toda la semana. Tenemos que darnos muchos besos. No los extrañó ni un poquito. ¿No? No. No. No está nada eso. Ay, no me quiere. Pero bueno, lo pasamos bien. Esa pelota para que se sí. Muy breve todavía. Ahora que fue la pelota. Yo me voy a pegar un baño. Mira, hijo mío, que tiene copa. A ver, mira. Chiquitito todavía. Chiquitito. Mamá, que me pregunta, ¿vamos a jugar? Vamos a jugar. Vamos a darnos todos los besos que no nos dimos esta semana. Debe de estar muy cansado. Oh, sí, no te lo creo, es largo. ¿Por qué no me dejas este bebé? Y te vas a dar un buen baño, descansar un poquito. Y les preparamos una rica comidita. Y de paso. Y de paso. Nosotros aprovechamos un poco más. Ay, qué amoroso. Ya se nos terminó la fiesta. Luki. Se nos terminó la fiesta. Él mira a los papis. No hay nada como el dormitorio de uno, la cama de uno, la almohada de uno. Pero sobre todo, no hay nada mejor que qué, a ver. ¿Qué? Que la esposa de uno. ¿Sí? Uh-huh. Te amo. Yo también te amo. Y soy muy feliz. ¿Sí? Uh-huh. Yo también. Ay, me parece mentira. ¿Qué te parece mentira, ser mi esposa? No. Me parece mentira tocar el cielo con las manos. No pensé que se podía. Yo ya fuera conociendo a Franco. No, todavía no. Todavía no. Este es un trabajo fino. Primero yo con Teresa. Y luego tú con Franco.